Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el repertorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Bueno, pueblo salvadoreño, ahora bien, fíjense, pueblo, que ¿recuerdan ustedes este tweet el 19 de diciembre? Donde el presidente Nayib Bukele dijo, United States has lost ability. Bueno, donde el presidente Nayib Bukele dijo que Estados Unidos había perdido la habilidad de llamar la atención a otro país correspondiente a democracia. Y esto es bajo a que en Colorado, en una corte, impidió la candidatura de Donald Trump. Por eso que el presidente dijo que Estados Unidos había perdido la habilidad de llamarle la atención en lo que corresponde a democracia a otros países. Pues Estados Unidos se vengó. Como ustedes podrán ver acá, la embajada de Estados Unidos en El Salvador ha reaccionado. Y le voy a leer todo el contexto. Me fui al clic acá, donde está el departamento, está embajada de Estados Unidos en El Salvador, y donde dice: declaración sobre la decisión de un tribunal supremo salvadoreño de dictar órdenes de detención contra funcionarios relacionados a la ley de amnistía en 1993. Y continúa. El gobierno de Estados Unidos expresa su profunda preocupación por la decisión tomada el pasado 22 de diciembre por un tribunal de instrucción de emitir órdenes de arresto contra exdiputados miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en 1993. Rubén Ignacio Zamora Rivas, Luis Roberto Ángulo Samayoa y Raúl Antonio Peña Flores y Raúl Manuel Somoza Alfaro, así como contra el expresidente Alfredo Cristiani. El tribunal alega que al establecer la ley de amnistía de 1993 aprobada por la Asamblea Legislativa, estos individuos protegieron a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad durante la masacre del Cantón El Mozote y lugares aledaños. La masacre en El Mozote ocurrió en diciembre de 1981. Cuando las fuerzas militares asesinaron aproximadamente a 1,000 pobladores, entre ellos mujeres y niños. Las víctimas de la masacre del Mozote merecen justicia después de 42 años. Lamentablemente, esta sentencia no ayuda a ese objetivo. Así que ahí podemos ver, pueblos salvadoreños, donde Estados Unidos realiza su llamado en contra de El Salvador. Y por aquí tenemos otra muchacha que defendió a Cristiani. Veamos lo que dice esta muchacha correspondiente a Cristiani. Y vamos a iniciar con eso que ha sido tendencia política en las noticias, y es sobre la orden de detención que ha girado una jueza del oriente del país para, bueno, el expresidente Alfredo Cristiani, también ex directivos de la Asamblea Legislativa en el caso del Mozote por encubrimiento, dice, personal. ¿Cómo ve este tipo de decisiones? Realmente para mí esto es una clara persecución política. Yo creo que a medida va pasando el tiempo y vamos metiéndonos más en el tema de elecciones, el gobierno lo que está tratando de hacer es pues asegurar los puestos que ellos tienen. ¿Y de qué manera lo hacen? Infundiendo odio, diciendo de que van a haber nuevas de detención que ha girado una jueza
del oriente del país para, bueno, el expresidente Alfredo Cristán y también directivos de la Asamblea Legislativa en el caso del Mozote por encubrimiento, dice, personal. ¿Cómo ve este tipo de, bueno, de decisiones? Realmente para mí esto es una clara persecución política. Yo creo que a medida va pasando el tiempo y vamos metiéndonos más en el tema de elecciones, el gobierno lo que está tratando de hacer es pues asegurar los puestos que ellos tienen. ¿Y de qué manera lo hacen? Infundiendo odio, diciendo de que van a haber nuevas detenciones, colocando nuevos delitos, en el que realmente ellos lo que están haciendo, como le vuelvo a repetir, es ver de qué manera manchan a las demás personas, porque como Cristiani tiene, fue nuestro presidente, obviamente ellos están tratando de infundir odio sobre nuestro partido político, por el tema de recursos también. ¿Verdad? ¿No ha sido entregada la deuda electoral? No, no ha sido entregada, e incluso ellos lo han dicho en las plenarias que no la van a entregar. Entonces, eso también tiene que ver un balance, ¿verdad? Pero algunos partidos dicen que se los ha entregado, ellos dicen a cuentagota, dice. Uh-huh. El FMLN, por ejemplo. No, a nosotros no nos han entregado. O sea, ¿Arena no ha recibido? No, no, para nada, no nos han dado ningún tipo de deuda política. Se ha estado exigiendo porque es un derecho de los partidos, pero ellos han dicho que no la van a dar. Ahí pudimos ver también cómo acá esta muchacha sale a la defensa del señor Cristiani, ¿verdad? Así que Estados Unidos ya le llamó la atención al gobierno de El Salvador correspondiente a la emisión de la orden de detención contra Alfredo Cristiani y contra Rubén Zamora, porque a los dos menciona ahí, ¿verdad? Así que podemos ver que esta sería como una victoria para la oposición. Ya van a ver que ahora toda la oposición va a empezar a replicar lo que dice Estados Unidos. Cuando le conviene lo que dice Estados Unidos, ahí sí le aplauden. Ahí sí, Estados Unidos, qué bien. También tenemos por acá otras declaraciones, ¿verdad? Correspondiente a este caso del señor, ¿cómo le puedo decir? Del señor Rubén Zamora, donde diferentes organizaciones han salido a arremeter contra el presidente Nayib Bukele, más que todo dando a entender que la orden viene del presidente. Pero déjame ver, por aquí lo tenía, que vi una muchacha, creo que era de Cristo Sal, creo que era, si no me equivoco, la que también se pronunció sobre este tema de, déjame ver, por aquí la tengo. Vean, no, esta muchacha es una candidata a diputada por el partido Vamos. También se metió a la colada. Miren, esto solo andan viendo cómo buscar raja política o para ser bien vistas. Miren. Manifiesta. El juzgado de instrucción de San Francisco Gotera encargó de la jueza Mirtala Teresa de Portillo de Cruz Girón, recientes días, una orden de captura en contra del doctor Zamora, el expresidente Cristiani, por el delito de encubrimiento personal en el caso de la masacre del Mozote, hecho que sucedió hace 42 años y cuyos autores materiales e intelectuales fueron perdonados por la ley de amnistía que aprobaron los diputados de la Asamblea Legislativa en 1993. Pruebas documentales existen y señalan que Rubén Zamora no fue firmante ni apoyo de la amnistía por lo personal que ahora se está acusando, ¿verdad? La resistencia ciudadana y el bloque de la sociedad civil es un movimiento auténtico salvadoreño, más la mesa de trabajo para una pensión digna y una plataforma de abogados salvadoreños de justicia plena. Repudiamos los escándalos, aberraciones judiciales que llevan a cabo la jueza de instrucción de San Francisco Gotera, Mirtala Teresa Portillo de Cruz, por su delictiva decisión jurídica de emitir una resolución sin concordancia con la justicia plena y girar una orden de captura que a todas luces se aparta de los principios del derecho, ¿verdad? Vaya, ahora dicen que ordenó, que dio una orden delictiva. O sea, como que la abogada, como que la jueza haya cometido un delito. Como repito, estas palabras de... No como candidato presidencial, de, ¿cómo se llama? De Estados Unidos hacia El Salvador, más que todos se sentirán ellos, los de la oposición, como vencedores en este dilema donde se ha ordenado detención
para Cristiani y para Rubén Zamora. Aquí hay mucha tela que cortar. Por el momento no se sabe si Rubén Zamora está en el país o se fue, porque no hemos visto a través de los medios de comunicación o a través de la página de la PNC, no hemos visto los tres Doritos después. Solo sabemos que hay una orden girada y la cual está firmada por la jueza, pero por el momento no hay captura contra este viejito. Y bueno, continuamos con otro tema. Pues esta mañana, ante la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, la Asociación de Periodistas, por sus siglas APES de El Salvador, brindan acompañamiento a la periodista Carolina Amaya, quien ha denunciado la desaparición de su padre, que se encuentra detenido bajo el régimen de excepción. La presidenta Angélica Cárcamo amplió al respecto. Vaya, vamos a ver, ahora ya le quieren echar la culpa. Veamos. Estamos frente a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos para presentar un escrito y solicitar a esta entidad a que se active para que pueda iniciar la búsqueda del padre de la periodista Carolina Amaya, el señor Benjamín Amaya. El padre de Carolina fue capturado el 28 de febrero de este año en un proceso bastante irregular, amparado en el marco del régimen de excepción y del cual a la fecha no hay información de dónde se encuentra encerrado el padre de Carolina. Hay que mencionar que casualmente la captura de don Benjamín ocurre semanas después de que ella realizara una serie de publicaciones periodísticas que afectan a sectores empresariales y al actual gobierno salvadoreño. Desde la clínica de primeros auxilios de la Asociación de Periodistas le hemos estado dando seguimiento. Hace un par de semanas hubo una audiencia para revisión de medidas cautelares en la que se brindaron medidas sustitutivas. Se dio una fianza también que en este momento se tiene que pagar este día, pero nos enteramos que el Instituto de Medicina Legal, al intentar identificar las condiciones de salud del padre de Carolina, este no se encontraba en el centro penitenciario donde supuestamente ha estado todos estos meses. Bueno, lo que yo sé es que a nadie están dejando entrar ahorita en los penales, ¿verdad? Si le han dicho que está capturado, pues debe estar en un penal. Pero por el momento esto es parejo. A nadie están dejando entrar a ningún penal. ¿Y ella qué corona tiene ella para exigir que la dejen entrar a los penales? O sea, aquí la ley es pareja. O sea, ahora quieren venir a mira, esta señora es bien chambrosa, la Angélica Cárcamo, porque viene a querer insinuar de que al papá de esta muchacha lo capturaron por dar, ¿cómo le puedo decir? Declaraciones o sacar algunos documentales, como ellos dicen, que ponían evidencia al gobierno. Suponen ellos. Ellos se basan en suposiciones, no se basan en algo real. Como repito, lo que yo sé es que a todos los que están, todos los que han sido capturados bajo el régimen de excepción, no dejan entrar a nadie por el momento, ¿verdad? Pero ella ahí está llorando porque no la dejan entrar. ¿Qué corona tiene la señora? Y solo porque es de la APE. Si la APE no es nada, la APE es una bola de hipócritas, fariseos, que alzan la voz nomás cuando tocan a una de ellos. Pero cuando tocan a otros periodistas, ahí no dicen nada. Son hipócritas, mentirosos, falsos. Por eso es que no huelen ni hieden. Esa asociación se debe llamar Asociación de Hipócritas de la APES. Tenemos también aquí las declaraciones del abogado que asegura que desde el tribunal que ventila el proceso desconoce si Benjamín Amaya ha sido trasladado a otro penal y señala que esto puede incurrir en una desaparición forzada. No les digo, pues, que estos son bien dramáticos, pero veamos lo que dicen estos sin oficio. No se informó al tribunal, no se informó a los defensores y no se informó a la familia.
Claro, como a los a las personas que se encuentran detenidas ilegal e inconstitucionalmente se les tiene aislados sin derecho a visita familiar o profesional, sin ningún sustento legal o en abierta contradicción a tratados internacionales, de esta situación naturalmente no se había dado cuenta la familia, los abogados que lo representamos, y peor aún nos dimos cuenta que ni siquiera el tribunal. Por esa razón nosotros creemos que se configuran indicios de un potencial ocultamiento, de un posible ocultamiento de la situación de una persona que el Estado lo retuvo y que posiblemente puede incurrir en un comportamiento estandarizado en legislación internacional como desaparición forzada de personas. Vaya pues, vaya, les vamos a decir que sí, les vamos a decir que sí. No hayan cómo joder al gobierno, no hayan cómo manchar o querer decir que el régimen de excepción es lo peor que le ha pasado a El Salvador. También aquí tenemos otras declaraciones donde Ivania Cruz, vocera del Comité de Familias de Presos y Presas Políticos de El Salvador, por su siglo COFAPES, habla de la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la República de posibles delitos cometidos por el director de centros penales y director del CEPI de Mariona. O sea, prácticamente habla de que hace poco le fue a poner una denuncia a Osiris Luna. Pero antes que todo, que quiero indagar bien lo que están diciendo sobre el papá de esta muchacha, del señor Benjamín Amaya. Quiero que sigamos escuchando lo que dice este maestro. Se vincula con lo que nos dimos cuenta en la audiencia de imposición de medidas. Cuando se revisa la medida de detención provisional y se cambia por medidas sustitutivas, como lo es el pago de caución económica y otras medidas, llega una notificación del Instituto de Medicina Legal. Y en la notificación del Instituto de Medicina Legal, simple y llanamente informa: fíjense de que estábamos revisando o queríamos revisar la salud de don Benjamín y no sabemos en dónde se encuentra. No está en el centro penal en el que por meses se había informado al tribunal. Era el lugar en donde se encuentra don Benjamín y en donde la familia escrupulosamente había estado entregando el paquete y se lo habían estado recibiendo. Nos convoca ahora. Se vincula con lo que nos dimos cuenta en la audiencia de imposición de medidas. Cuando se revisa la medida de detención provisional y se cambia por medidas sustitutivas, como lo es el pago de caución económica y otras medidas, llega una notificación del Instituto de Medicina Legal. Y en la notificación del Instituto de Medicina Legal, simple y llanamente informa: fíjense de que estábamos revisando o queríamos revisar la salud de don Benjamín y no sabemos en dónde se encuentra. No está en el centro penal en el que por meses se había informado al tribunal. Era el lugar en donde se encuentra don Benjamín y en donde la familia escrupulosamente había estado entregando el paquete y se lo habían estado recibiendo. Nos convoca ahora. Se vincula con lo que nos dimos. Vaya, ahí pueden ver ustedes, pueblo salvadoreño, lo que estos señores están diciendo correspondiente a la desaparición supuestamente de este señor, en donde están queriendo involucrar o querer decir que hay una desaparición forzada del señor Benjamín, que es papá de una de las periodistas. Pero como repito yo, esta gente no es, no, ¿cómo le puedo decir? Son, no encuentro la palabra exacta para decirlo, pero la cosa es que son hipócritas. Son unas personas doble moral que quieren venir a aparentar de que están preocupados, pero por los demás
que ellos mismos dicen que son inocentes, ¿por qué no dicen nada? ¿Por qué no van a la fiscalía? ¿Por qué no van a los derechos humanos? No más cuando tocan a uno de ellos, si resaltan. Vaya, ustedes pudieron ver cómo en un evento que tuvo el Partido Arena hace un mes, creo yo, por ahí, al periodista Nathan Vázquez o a los periodistas de las cosas como son, los sacaron o los intentaron sacar y les dijeron que no podían estar ahí. En una violación al ejercicio del periodismo. Pero estos hipócritas de lápiz no alzaron la voz. Se quedaron con la trompa callada, con el hocico callado. ¿Qué se puede esperar de personas hipócritas que nomás son convenencieras? Si me tocan a mí y a uno de los míos, sí, alzo la voz y pongo alerta. Si tocan a otro, no me importa, como quiera, el otro es del otro bando. Es del otro, lo tildan como, es del otro partido. O sea, ¿qué onda? Si vamos a alzar la voz por alguien, tiene que ser parejo. Pero estos bola de mentirosos sin oficio de la APES, simplemente es show político y no hayan cómo joder al gobierno del presidente Nayib Bukele. Así que los voy dejando. También recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Todos los días hacemos en vivo. Miren, no te lo puedes perder. Búscame en mi segundo canal, La Neta SB. Aquí lo puedes encontrar. Todos los días hacemos en vivo. Así que ahí te espero. Y recuerda, déjenme su comentario. ¿Qué piensa correspondiente a lo que acaba de decir Estados Unidos? Donde defendió a Alfredo Cristiani y defendió a Rubén Zamora y dijo que estaban preocupados. No lo digo yo, se lo leí y se lo puse, ¿verdad? Así que nos vemos en otro video y ¡salud, Lulu! Nos vemos, pueblo salvadoreño.